¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí Yero. Primero que todo, quiero darle las gracias por visitar a mi canal, Yeriner Base TV. Poco a poco, haciendo videitos para que a ustedes les gusten y que puedan aprender como yo aprendo igual. Hoy voy a estar haciendo un video en el cual le voy a dar 3 ejercicios para tener más resistencia en la mano izquierda y flexibilidad y soltura. El primero se llama la araña. En la mano izquierda, igual que en la derecha, contamos con el pulgar, dedo gordo, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar en la quinta posición, que empezaríamos contando 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el quinto traste, esa es la quinta posición. Porque si lo hacemos aquí, lo podemos hacer, pero va a sufrir un poco la mano. Ok, el ejercicio sería así. Primer dedo en sol, que es el quinto traste en la segunda cuerda. Brincas al segundo y vas al tercero. Y haces una quinta. Que irías a la primera cuerda, el séptimo traste. Luego vas con el dedo del medio al sexto traste en la segunda cuerda. Y luego haces una quinta, pero con el dedo pequeño. Que sería el octavo traste en la primera cuerda. Este sería el ejercicio. Ahí lo tenemos. Uno, dos. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda, nos quedamos en esta posición de 2 y 4 y vamos al tercero. En la segunda cuerda, traste 7. Y hacemos una tercera menor. Que sería, vamos a la y vamos a do. Y luego vamos con el dedo pequeño al octavo traste y hacemos una tercera menor también. Ok, recapitulando. Sol, re. Sol sostenido, re sostenido. La, do. La sostenido, do sostenido. Quinta, tercera menor. Ese es el ejercicio. Ahí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a bajarlo por el diapasón, pero en la misma posición. Por ejemplo, lento, primero. Bajamos. Ejercicio. Luego lo que podemos hacer es en lo mismo, una octava, sexta menor. Mi gente, esto siempre lento. Bajamos de cuerda. Podrías hacer también con una once y novena menor. Novena menor. Y ahí la mano, ¿ves? Sufre un poco. Y no lo voy a hacer en la quinta porque ya tú sabes. Siempre los ejercicios vamos a tratar de hacerlo con la mano derecha. 1 y 2, 1 y 2, como si estuvieras caminando. Tú no caminas 1, ¿verdad? Tú caminas 1, 2, 1, 2. Igual acá. Chequen. Y así. Ok, el otro ejercicio yo lo aprendí en un DVD que era de rock. Yo tenía fiebre de tocar guitarra. Y hacía un ejercicio que me pareció súper nítido. Y volviendo a la quinta posición, empezamos con el dedo 4,
en el octavo traste. Luego vamos con el dedo 3 al traste 7. Ahí bajamos una cuerda. Vamos con el dedo 2 al sexto traste de la segunda cuerda. Y terminamos con el dedo 1 en el quinto traste en la segunda cuerda. La primera parte del ejercicio es... Luego, con el dedo pequeño 4 al octavo traste, pero en la segunda cuerda. Luego vamos al dedo 3, traste 7 en la segunda cuerda. Y subimos. Dedo 2 en la primera cuerda en el sexto traste. Y bajamos. Dedo 1, quinto traste, primera cuerda. La primera parte del ejercicio es... Igual que en el ejercicio de la araña. Vamos a la segunda cuerda, bajamos. A la tercera cuerda. A la cuarta cuerda. Ok, aquí no tengo más cuerda, ¿verdad? Lo que hago es que cuando me quedo, termino el ejercicio, lo hago pero en reversa. Sería 1, dedo 1, quinto traste, dedo 2, sexto traste, y bajamos una cuerda. Ahí. 1, 2, bajamos cuerda, 3, 4, en la misma cuerda empezamos con el 1 y 2, subimos una cuerda. ¿Ok? Subimos una cuerda. Subimos una cuerda. Subimos una cuerda. Y se acaba el ejercicio. Y el otro ejercicio es dedo por traste. Básicamente lo mismo que estamos haciendo, pero 1, 2, 3, 4. Bajamos una cuerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Y en ese ejercicio, que es dedo por traste, luego tratamos de buscar diferentes digitaciones. Y me explico. Usamos 1, 2, 3, 4. Pero podemos usar 1, 2, 4, 3. O 1, 3, 2, 1. 1, 3, 4, 2. Ya terminamos con el 1. Podemos empezar en el 2. 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Ahora vamos al 3. 3, 1, 2, 4. 3, 4, 1, 2. Empezando en el 4. 4, 1, 2, 3. Y así en todas las cuerdas. Vamos a hacer un ejercicio así. 1, 3, 2, 4. Y así en todo el brazo. Trabájenlo. Quiero decirle que estos son solo ejercicios para fortalecer la mano y tener independencia en los dedos. Así no se toca. O sea, no tocamos... Obviamente hay que buscar el lado musical. Pero eso con el tiempo se consigue. Acuérdense, lento siempre. Es un poquito tedioso primero, pero le va a ser de mucha ayuda. Nada, espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia me pueden tirar, dejar su comentario o por el email, como quieran, en la página, como sea, me consiguen. Gracias por todo. Cuídense.